1 de enero de 1936. Los swingueros creen que el swing está marcando una anotación indeleble en la evolución del jazz. Con ellos es un credo, un código. Es por eso que los adictos al swing parecen tan absortos y aturdidos en su apreciación enésima de este asunto del swing. Entonces, ¿qué es el swing? Pregunta cualquiera de los swingueros y todos te dirán, bueno, el swing es algo así como... Pero ninguno parece capaz de definir lo que es. Abel Green, Varieté. A mediados de 1930, mientras la Gran Depresión obstinadamente se negaba a irse, el jazz se hizo tan cercano como nunca lo fue, hasta convertirse en la música popular americana. Ahora tenía un nuevo nombre, swing, y su impacto fue revolucionario. El swing rescató la industria discográfica. En 1932, tan solo 10 millones de discos fueron vendidos en los Estados Unidos. Hacia 1939, ese número creció hasta los 50 millones. Swing, que había nacido en las salas de baile de Harlem, se convertiría en la música que definiría a toda una generación de americanos. Yo creo que todos nosotros estábamos enganchados a la música que escuchábamos cuando teníamos 14, 15, 16 años. Creo que nunca se aleja de nosotros. Y conmigo fueron las bandas de swing. Esta fue mi música. Esto es de donde yo vengo. Esto es lo que se apoderó de mi corazón desde el principio. Y como a mí, le pasa a todo el mundo. Las cosas que te enganchan cuando eres joven son las que regresan a ti, ya sabes, cuando se desea un poco de consuelo. La gente necesitaba la música de baile, quizá más que nunca en América, porque el país estaba completamente de cada caída. Creo que la gente necesitaba escaparse al Savoy y a esos otros lugares a bailar. Necesitaban esas bandas. Como antídoto a la depresión, creo que la música swing hizo tanto como los musicales de Metro-Goldwyn-Mayer para ayudar a América a superarla. El swing proveyó a Hollywood de sus bandas sonoras y ofreció entretenimiento, elegancia y una vía de escape para un pueblo dejado a su propia suerte. El swing podía escucharse en radios y gramolas a lo largo de cada calle principal en América, haciendo el acompañamiento de una gran cantidad de emocionantes nuevos bailes. El Big Apple y el Little Pete's, el Sac y el Susie Q, y el baile que lo había empezado todo. El Lindy Hop, ahora llamado Jitterbugging. Cientos de bandas salieron a la carretera y la gente joven seguía la carrera de los músicos que tocaban en ellas tal y como seguían las de sus jugadores favoritos de béisbol. De repente, millones de americanos blancos que nunca habían escuchado el jazz antes llenaron las salas de baile y teatros por todo el país. El Aragón en Chicago, el Alcázar en Baltimore y el Alibaba en Oakland. El Twilight en Fort Dodge, Iowa y el Moonlight en Canton, Ohio. El Arcadia Ballroom en Detroit, el Paramount Theater en New York y el Palomar Ballroom en Los Ángeles, donde Benny Goodman cautivó al público con una versión de la música antes interpretada por Louis Armstrong, Fletcher Henderson, Chick Webb y Duke Ellington. La música swing tuvo un desarrollo electrizante en la cultura popular americana. Desató fuerzas que yo creo que la gente no sabía ni que existían. Ha habido bandas de música de baile, de música sweet, de música sentimental, pero cuando Benny Goodman llegó a esos chicos en el Salón Palomar en California, pasó como pasaría 20 años después en el rock and roll.
Él tocaba esa música swing áspera que había sido tocada en las comunidades negras durante años. Ellington escribió Iron Me Nacir y Fenecata Swing 3 años antes, y la banda Chick Webb lo estaba haciendo, y la de Fletcher Henderson. Barrieron el país. Se desató algún tipo de entusiasmo acumulado y físicamente, además, que creo que nadie estaba realmente preparado para eso. Además estaba la depresión. No fue un periodo fácil. Y esta era la música que era simplemente puro placer. Placer puramente físico. Unos pasos que atrapan. Este baile de la familia del swing ha recorrido un largo camino desde su nacimiento en Nueva York en los años 30. Ahora vuelve con fuerza, la improvisación es su principal característica. No hay más reglas que seguir la música, conectar con la pareja y sobre todo pasarlo bien. Es muy divertido, es muy dinámico, tiene mucha variedad de pasos. Cambiamos mucho de pareja y eso hace que haya mucha piña y mucho compañerismo dentro del mundo del swing. La libertad de movimientos entre los ritmos del swing lo convierten en algo más que un baile. Casi es como una terapia. Consigo desestresarme, sí. Además haces muchísimo ejercicio y parece que no, pero es un baile muy activo y muy enérgico. Es imposible no desconectar, como tienes que estar tan pendiente de los pasos, de la música, de todo. Solo en España hay más de 3.000 bailarines profesionales. Y es que este es un estilo que se convierte en una escuela de vida para todos aquellos que lo practican.